nombre es Wanda Ginet Mosquera Gamboa, soy de la ciudad de Quibdó y trabajo independiente. Bueno, yo soy profesional de arquitectura, pero hace pues un año no tengo un empleo fijo pues contratado, entonces tuve la posibilidad de obtener un empleo independiente a través de la venta de unos productos para el cabello afro rizado. Como no tengo tanto dinero para poder afiliarme a un plan de datos, entonces para mí ha sido muy bueno poder tener zona wifi en Quibdó, en el sitio donde me encuentro siempre puedo llegar y conectarme, y eso ha ayudado a que mi negocio surja mucho. Tengo muchas clientas fuera del Chocó, en Medellín, en Cali, en Buenaventura, entonces siempre a través de mi zona wifi me apoyo para poder ayudarles a ella. La zona wifi para mi negocio, pero hay muchas posibilidades más para poder usarlo. Están los estudiantes, porque en Quibdó no hay biblioteca pública, siempre les dejan trabajo, entonces a través de la zona wifi pueden conectarse, realizar sus tareas para las que van a enviar una hoja de vida, los que tienen un empleo y necesitan también conectarse todo el tiempo a internet, porque ahora con el boom de las redes sociales, la tecnología, tenemos que estar siempre en constante comunicación con el mundo. Esta zona wifi que inauguró Minti en el Chocó, pues abre puertas para que se puedan inaugurar muchas más en toda Colombia y puedas cambiar la vida de muchas personas, de muchas mujeres empresarias que quieren emprender nuevas cosas en su vida. Entonces ha sido muy valioso para nosotros que eso esté en el Chocó.